Los 5 descubrimientos arqueológicos más potentes de 2023 en México y el mundo. Número 1. Las espadas del Mar Muerto. En una cueva del desierto de Judea, al sureste de Jerusalén, cerca del Mar Muerto, en el mes de junio, se descubrieron 4 espadas excepcionalmente conservadas que datan entre los años 132 y 136 después de Cristo. Aunque la madera y el cuero suelen pudrirse al estar en un ambiente seco, este la protegió. Estas 4 espadas encajadas en una cueva, se presume, podrá ser de armas escondidas. Por ello, investigadores las analizan para saber dónde fueron fabricadas las espadas y así saber si fueron robadas de unidades romanas o utilizadas en batallas. Número 2. El descubrimiento de una ciudad maya perdida. Gracias a la tecnología LIDAR, Laser Detection and Ranging, en español, detección y localización por láser, los arqueólogos localizaron la ciudad maya de Ocotum, la cual cubre más de 48 hectáreas con altares rituales y templos pirámides en la península mexicana de Yucatán. Los arqueólogos la llamaron Ocotum, la cual se refiere a una palabra maya yucateca. Se cree que este lugar fue abandonado cuando la civilización maya se derrumbó entre los años 900 y 1000. Número 3. Tesoros marinos en el Templo Mayor en México. En agosto se localizó una ofrenda en el Templo Mayor de la vieja Tenochtitlán. Por ello, ya van 186 hallazgos. Esta vez, se trató de un cofre de piedra, el cual mantenía 15 estructuras esculpidas de piedra verde que datan del reinado de Moctezuma de 1440 a 1469 después de Cristo. Número 4. Tumba megalítica. Fue en la Peña de los Enamorados donde un equipo de arqueólogos españoles descubrieron una tumba megalítica en el yacimiento de piedras blancas. Se presume que podría haber sido construida hace más de 5000 años. Durante la exploración, localizaron una piedra triangular en forma de flecha orientada en dirección al sol naciente, situada en el suelo. Asimismo, había losas grabadas. Número 5. El naufragio de Montevideo Maru. En el mar de China Meridional, los restos del Montevideo Maru, un buque japonés hundido en 1942 con más de 1000 prisioneros de guerra australianos a bordo, se descubrieron, recordando uno de los desastres marítimos más trágicos de Australia durante la Segunda Guerra Mundial.